Muy buenas amigos, nos encontramos en un nuevo videito para hablar esta vez sobre algunos consejos que, bueno, ya algunos son bastante sonados, algunos lo repito demasiado, pero bueno, aquí le voy a estar hablando sobre estos consejos que yo se los recomiendo seguir y bueno, espero que de esta manera pues tu cuenta sea lo mejor posible, ¿no? Cosa que igual tenemos muchísimos videos para hablando sobre consejos, sobre cosas, sobre guías, sobre eres y un montón de cosas. Y espero que esto te sirva, amigo, y nos vemos en el siguiente videucho. Bye bye. Y amigos, vamos a estar hablando sobre algunas cositas, algunos consejos que te voy a dar al menos si sos nuevito o si llevas un tiempo, ¿no?, jugando este hermoso juego que nos trae aquí para juntarnos a todos, el querido Doomsday Last Survivor. Así que vamos a estar hablando sobre unos consejos que te voy a dar. Y el primer consejo que yo te voy a dar al principio es tener tus cuentas vinculadas. Creo que no hace falta decir por qué estas cuentas tienen que estar vinculadas, porque son bastante importantes para nosotros. Si la llegas a perder tu cuenta, te llegan a robar el celular y no tenés vinculada tu cuenta, vas a perder tu cuenta y por lo tanto te vas a querer matar. Así que es muy importante el hecho de tener vinculadas con el IGG account, con Google o con Facebook o con todo lo que vos quieras vincular tu cuenta. Así que por favor, como primer consejo, traten de vincular su cuenta siempre de los siempre, ¿no? Como siguiente consejo que te voy a dar, tratar de estar en la alianza más activa que puedas estar. Si no es la top 1, estar en la top 2 o en la top 3. ¿Por qué es importante estar en las alianzas activas? Las alianzas activas es demasiado importante estar por el hecho de que siempre ahí están los jugadores que más gastan, y de los jugadores que gastan nos podemos nosotros beneficiar. Están los jugadores que son más activos, que paran haciendo colmenas, que paran haciendo misiones. ¿Y eso por qué es importante? Porque ellos son los que, por ejemplo, compran estos paquetes y nosotros vamos a estar recibiendo algunas recompensas, como ser gemitas, recursos, gemitas, siempre tratar de estar teniendo estas gemitas es bastante importante. O por último, terminan haciendo pues algunas recompensas por actividad y nos terminan dando, pues, como ven aquí, latas de emergencia, cosas que son bastante importantes para siempre tener una reserva de estamina pues muy muy grande en nuestra mochilita, ¿no? Así que bueno, ese es el segundo consejo que te voy a dar, tratar de estar en la alianza más activa posible. Como tercer consejo que te voy a dar es el hecho de, ya bueno, al principio tal vez no es tan importante, ya que se te puede hacer bastante complicado o bastante lioso el hecho de darte cuenta en por qué tropas tenés que ir, pero si ya llevas 2, 3, 4 meses en el juego, ya deberías vos tener en tu mente, centrado en tu mente, qué tipo de tropa querés ser. Hay muchas tropas para hacer, creo que tengo un video incluso hablando sobre esto. Tenemos tiradores, tenemos infantería y tenemos jinetes. ¿Cuál es mejor? La verdad es que no hay uno que sea mejor o que otro. La verdad, todo depende en sí de los héroes, y los héroes van saliendo constantemente. Un tiempo puede estar OP los jinetes, otro tiempo puede estar OP los tiradores y otro tiempo puede estar OP la infantería. La verdad es que va cambiando demasiado. Hasta hace no mucho, los más OPs, de hecho creo que siguen siendo los más OPs, eran Julia con Luis. Literalmente esta marcha de tiradores reventaba todo. Ahora quiero ver, por ejemplo, si los nuevos héroes de infantería son capaces de hacerle frente o no. Así que por favor, no hay mejor tipo de tropa que otra en sí. Cada una se destaca en ciertas cosas, pero es bastante importante el tener centrado una tropa y saberla elegir bien. Porque hacia el final elegís una tropa, luego te arrepentís, vas a estar perdiendo pues ciertas estadísticas y así. Por favor, trata de tener una tropa centrada conforme vayas avanzando, ¿no? Yo como soy jinetes, pues trato de tener todo lo máximo leveleado de jinetes, que ahora te voy a explicar a qué me refiero con eso. Por ejemplo, en el equipo de comandante, yo lo que más me centro es en jinetes y también en sus piezas. ¿Por qué? Porque soy jinetes y quiero tener todas las estadísticas posibles de jinetes. En la parte de escuadrones, yo que tengo más tropas, jinetes, por eso es que soy jinete. Necesito más tropas de jinetes para poder pelear más, así que por favor, no se preocupen, que hay mucha gente que me dice, pero Dan, que si vos te centras en un tipo de tropa, las otras tropas que te sobran, cuando se te acaben los jinetes, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer caca? Sí, obviamente van a hacer más caca que mi tropa principal, pero yo, por eso es que creo mucho más jinetes. O sea, estoy creando la mayor cantidad de mis tropas, literalmente casi tengo casi el 50% de mis tropas son jinetes, así que no me preocupo, porque la verdad estas 800.000 jinetes me aguantan bastante para estar peleando por un buen rato en el campo de batalla, ¿no? Ya que bueno, al final no aguantarían tanto si uno no tira de curaciones, pero la verdad es que aguantan bastante, al menos si sabes en qué peleas meterte y en qué peleas no meterte, ¿no? Y obviamente también en la parte de tecnología,
Es muy importante que, por ejemplo, hasta las T4 vos desbloquees absolutamente todas las T4 lo más rápido posible. Y tu primera T5 debe de ser la tropa que vos elegiste ser. Si, por ejemplo, elegiste ser jinetes, pues será jinetes. Si elegiste ser tiradores, tiradores. Si elegiste ser infantería, infantería. Y ahora, otro pequeño consejo: luego de desbloquear tu primera T5, trata de desbloquear todas las demás T5 y rushear estas tres otras estadísticas que son bastante rápidas de conseguir. Y que es muy importante el llegarlas a tener subidas lo más antes posible, ¿no? Y bueno, obviamente, ahora otro consejo, ya que estamos aquí en la parte del laboratorio, tratar de tener lo más rápido posible, o sea, literalmente lo más rápido posible que puedas, industria pesada y ciencia superior, ya que esto va a hacer que nos ahorremos bastantes aceleradores de construcción, investigación y generales, porque esto nos da, miren, nos da 35% de velocidad de mejora de edificios y ciencia superior nos da 20% de velocidad de mejora de tecnología. Así que mientras más antes lo tengamos subido, nos va a ayudar muchísimo, pero muchísimo más el hecho de a la hora de ahorrarnos aceleradores. Así que por favor, trata de tenerlo lo más rápido posible, esas dos tecnologías subiditas, ¿no? Como siguiente consejo que venía de mano del anterior, es en cuanto a tus héroes. Por favor, esto es algo que sí, por favor, te voy a pedir que lo hagas, que es el hecho de no estar subiendo todos los héroes hasta nivel 40 y dejándolos ahí. Porque, ¿qué vas a pasar con esto? Va a pasar que vas a gastar tus estrellas, vas a gastar tu libro de experiencias y no vas a poder estar leveleando a los héroes legendarios tan rápido. Ya que un héroe legendario es importante subirlo al 60. De hecho, después de subirlo al 60, es importante subirle todas sus habilidades al máximo hasta despertarlo. Y lo que veo que pasa con mucha gente es que por el hecho de que, por ejemplo, a un héroe es fácil subirle su primera habilidad al 5 y su segunda habilidad al 5 también. Pero ahora ya ven que para subir la tercera habilidad al 5 ya pide mucho más. E incluso llegas a la tercera habilidad al 5 y la cuarta habilidad al 5 cuesta muchísimo más. Y lo que mucha gente prefiere es estar subiendo otros héroes y dejarlo al 5, subir otro héroe y dejarlo al 5, subir otro héroe y dejarlo al 5, subir otro héroe y dejarlo al 5. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Es que estás desperdiciando tus fragmentos, subiendo varios héroes al 5, que posiblemente ni siquiera llegues a ocuparlos. Así que lo mejor, por favor, es tratar de estar subiendo los héroes que son de tu tropa, porque como ven aquí, yo soy de escuadrón de jinetes, por lo tanto, mi vela está maxeada. Mi Sven Schiffer, que también es de jinetes, lo tengo lo mejor subido que se puede. Y mi Luis, que aunque a pesar de que no soy de tiradores, es muy importante el hecho de subir a Luis, porque la verdad, un Luis hace muchísima diferencia en el campo de batalla, ya me he dado cuenta. Así que yo no me arrepiento de subir a Luis, porque la verdad, me da una buena cantidad de kills, mi querido Luisito Comunica, ¿no? Pero bueno, ahora sí, esa es otra cosa que te quiero decir: que al principio, si no sabes qué héroe subir, tranquilamente olvídate de los héroes. Y cuando ya tengas pensado qué héroe subir, vos agarra ese héroe, dale con todo hasta llevarlo a level 60. 6 estrellas y despertarlo, ya que no despertar héroes se ve medio feuco y vas a estar perdiendo pues ciertas estadísticas que dan los héroes extras al despertar, o sacarían que el héroe pues sea más y más fuerte en el campo de batalla, ¿no? Y bueno, otro consejo que ya te puedo dar, ya son consejos medios X que te voy a decir. Por ejemplo, en la tienda es muy importante el hecho de, por ejemplo, estar cobrando las cositas gratis que nos dan. Aquí suelen darnos cositas gratis, ítem gratis, ítem gratis. Todos los días nos dan cositas gratis, así que es bastante importante el estar cobrando las cositas gratis, ya que a pesar de que no parezca la gran cosa, pues se va juntando, ¿no? Se va juntando ahí la chusma y por muchas veces que lo hagas, pues ya se va juntando una cierta cantidad de cositas. Así que yo al menos recomendaría estar cobrando todo lo gratis de la tienda siempre. Otra cosa muy importante es siempre tratar de estar completando los eventos, al menos estos eventos que son bastante fáciles, como vienen recolección, nos dan minutos y horas de aceleraciones, así que viene bastante importante el hecho de estar recolectándolo siempre. También esta parte aumenta el poder de construcción, cosa que miren aquí, por simplemente subir 169.000 de poder de construcción, ya me dieron horas de aceleración, algunas gemas y bueno, bastante horitas de aceleración que vienen bien para seguir ahorrando, ¿no? Otro consejo que te voy a dar es ahorrar. Ahorrar es lo mejor que yo pude haber hecho en este juego. Y bueno, mucha gente más bien ahora se dedica a hacer esto, a qué es ahorrar en el juego. ¿Y a qué me refiero con ahorrar? Ahorrar aceleradores. Ahorrar aceleradores es algo muy importante en este juego. Por el hecho de que aquí los Top Commander, la forma de conseguir ciertos héroes son en estos eventos que son de pelea entre toda tu región. Toda tu región pelea en quién tiene más puntos para tratar de obtener estos héroes. Y si vos al menos no querés pelear por esto, tenés que aspirar a un puesto 15 para obtener al héroe, o tratar
tratar de desbloquear todas las recompensas de la fase. Esto lo vas a entender cuando haga un video más específico del Top Commander. De hecho, creo que tengo uno. Pero al menos si querés llegar a ganar un evento de esto del Top Commander, no es imposible. No quiero que nadie me diga, Dan, que es imposible ganar un evento. Es bastante posible. Yo he llegado a ganar dos top 2 y un top 1. Y así que, por favor, no me digan que es imposible, porque yo sé que es bastante posible. Y ya mucha gente también free to play ha logrado llegar a ganar un top 1. De hecho, me gusta bastante cuando la gente manda en el Discord que está en la descripción, manda, yo que sé, su captura. Miren, gané, estoy top 1, gané un top 2, gané un top 3. La verdad es bastante emocionante que la gente gane sus top commanders, ya que es algo posible y que nos ayuda bastante a desbloquear o incluso a subir a nuestros héroes legendarios, ¿no? Así que por favor, traten de ahorrar siempre tus aceleradores, ¿no? Al principio, obviamente, ¿no? Al principio gástenlo hasta subir, yo que sé, hasta las T3 mínimo. Luego ya de ahí pueden, si quieren, empezar a ahorrar un poco, pero es muy importante al principio rushear lo máximo posible, ya que hay muchos eventos que no dan recompensas. Así que, por favor, al principio no guarden. Al principio no es tan importante que guarden. Traten de sacar las T4. Después de ahí, si quieren, pueden empezar a guardar. Pero yo, sinceramente, les digo que una de las mejores cosas que puedo haber hecho es empezar a ahorrar para ganar eventos de top Commander, ¿no? Y bueno, como consejito extra, creo que no lo he dicho, y si lo he dicho me van a disculpar, es llegar a tener cuentas granjas en este juego. Las cuentas granjas son algo importante, son el sustento de los recursos, ya que los recursos en una pelea se van bastante rápidos, así que es importante llegar a tener cuentas granjitas que nos ayuden a, bueno, a sobrellevar pues la dificultad de los recursos, ¿no? Y bueno, como lo que vienen a ser otras cositas que te puedo decir de consejos, es simplemente divertirte, amigo. Divertirte en el juego es el mejor consejo también que te voy a dar. Es divertirte en el juego, hallar la manera de divertirte en el juego. Hay gente que se más para en el chat que jugando el juego y se divierte así. Hay gente que se divierte farmeando, hay gente que se divierte estando en la top 5, en la top 10, teniendo su propia alianza. La verdad es que vos ves la manera de divertirte. Yo lo que te digo, las cosas que te digo acá es para que tu cuenta sea lo mejor, pero si no te divierte de la forma en la que yo te digo jugar o en la que yo trato de animarte a jugar, pues no hace falta que la sigas. Vos tenés que tratar de jugar de la manera en la que te vas a divertir, y ya vos ves de la manera que te divierte, ¿no? Si te divierte ser un jugador tryhard, pues vas a ser tryhard. Si te divierte ser un jugador medio granjero, medio farmero, o un jugador de chill que está de tranquilito, pues tranquilo, amigo. Si eso te divierte, estate así jugando y no va a pasar nada, amigo. Nadie tiene por qué decirte nada, no tenés por qué compararte el poder con otros, porque todos jugamos a un ritmo diferente. Todos podemos jugar tal vez menos horas al día, otros podemos jugar más horas al día, otros obtenemos recompensas, así que no pasa nada, amigo. No hace falta por qué compararte, y obviamente traten de buscar la diversión de la manera que ustedes puedan, ¿no? Y un consejito último extra antes de irnos, tratar de acabar este evento terreno de recompensas y todos los eventos semanales, por ejemplo Aventura del Virus Z, tratar de llegar al máximo siempre, reclamar tus libros de experiencia, esta cosa aparte también de acá, estar reclamando a Jaden todos los días, porque todos los días está para reclamarlo. Terminar esto lo más rápido posible. Y la arena de la perdición, tratar de sacar el top 20 todas las semanas para poder llevarte todo el acero posible que esté en la arena de la perdición. Cosa que se me iban esos consejitos, ¿no? Pero bueno, ahora sí, amigos, espero que estos consejos te hayan servido. No sé si algunos me extendí un poquito o, bueno, tal vez no se entendió algunas cositas. Pero bueno, creo que se pueden complementar con más videos que tengo ya en el canal, que voy a ver si se los dejo por aquí. O bueno, ustedes también pueden buscar lo que están en la playlist de lo mejor para el free to play, héroes, y así tengo varias playlists de videos que son dedicados pues a un tipo de cosas, ¿no? Así que, amigos, sin nada más que decirles, se despide su creador de contenido de confianza, Danke, y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.